antes de continuar con el video, quiero recomendarte PokeGo Account. Es una página de Pokémon GO donde podrás encontrar cuentas hasta nivel 50. Tiene un chat disponible para responderte por cualquier duda que tengas antes de comprar. Puedes comprar paquetes de Shiny, de regionales, Ditos y mucho más. Y también hace sorteos de cuentas nivel 40. Solo debes darle clic donde dice giveaway o sorteo para participar. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. ¿Qué pasa, mis cracks? ¿Qué pasa, mis bros? Gracias por estar en el directo. Ya, denme un segundo. Ya iniciamos con el directo. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Josué? Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están aquí y a todos los que van llegando. Vamos a iniciar rápidamente con el directo. ¿Qué tal, mis bros? Gracias por estar en el directo, mis cracks. Bien, vamos a estar aquí, vamos a iniciar rápidamente, nos vamos a teletransportar de aquí. Las coordenadas, como siempre, están en la descripción del directo, por si quieren venir por acá también conmigo. Y vamos a ir a esa ubicacioncita, ¿vale? Rápido, antes de que termine eso, porque nos queda poco tiempo. Y quiero saber si me sale Shiny o no me sale Shiny, ¿vale? Saludos, Brian, mi crack, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Hyper? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, qué onda, Kane, mi crack? Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están aquí. Bien, acá tenemos a Darkrai. Lo que vamos a hacer ahora es irnos acá rápidamente. Y esperen un momento. Sí, ya estamos en la hora legendaria, ¿no? Sí, efectivamente pensé que no. Pensé que me había equivocado, pero no. Vamos a ver, cambiamos esto rápidamente. Y entramos a la right. Entramos a la right. Y listo, vamos a cambiar la escena. Cambiamos acá la escena, esperamos a ver si entran más personas acá o no entran más personas, porque si no entran más personas, vamos a ver, no tengo nada para curar, absolutamente nada para curar tengo, pero ya entraron más personas, así que bien. Vamos a ver, ¿qué tal, Limo? Mi crack, gracias por estar aquí, gracias a todos los que están aquí. ¿Qué tienes, crack? Pues mi bro, estoy en el gimnasio de ahí, el azul, del lado, vamos a ver, esperemos aquí tranquilos a que empiece la primera raid. A que inicie la primera, right? Y vamos a ver si sale el Darkrai Shiny. A ver si tenemos algo de suerte. Muchísimas gracias, mi crack. ¿En qué país estás? Aún está la hora legendaria. Está en la descripción de las coordenadas, mi crack. Estoy en Honolulu. Creo que debería traer agua. ¿Cuánto tiempo queda? Voy a ir a traer agua un momento porque tengo la garganta. Siento la garganta muy, muy carrasposa. Muy como cuadra para arriba, así que ya vengo. Bien, vamos a llegar de nuevo. Ya empezó la ride, estoy aquí quieto. Pero perfecto, estamos aquí. Rápidamente estamos, llegamos. ¿Qué tal, Grax? Bueno, ya llegamos a darle a ese señor Darkrai. Y se ha bugueado el chat porque me aparece ahora en las dos partes, acá y acá al frente. Así que esperemos un momento. Dice, bueno, continúa por el Shiny. Vamos a ver si está el Shiny o no sale el Shiny. Traje el vaso de Mario de la suerte, a ver si sale el Shiny. Vamos a ver si el vaso de Mario nos trae suerte, o por el contrario, no nos trae suerte y toca usar otro vaso la próxima vez que hagamos las rides. Es que vamos a esperar a ver, tranquilos. Y ahí ya cayó el primero. Vamos a ver si sale el primero, sería épico, porque ya tendríamos la primera clave, así que vamos a ver. Va a brillar, esperemos a ver si brilla o no brilla, esperemos a ver. Tranquilamente, primera ride, para que salga la primera, a la primera es porque de verdad, no sé si la suerte es buena o la suerte es mala. Es buena porque me salió Shiny, pero es mala porque pues
Saludos, mi crack mini DJ Mario. Saludos, Alex. Gracias por estar aquí. Vamos a darle Go to Summary de una vez. Vamos a darle en Go to Bonus Challenge. Y el primero no es Shiny. No es Shiny. Vamos a ver. Uy, tiré la Pokéball de la Verge. Tiramos acá la Pokéball y nos salimos de acá. Vámonos para la otra ride. Esta que está por acá. Nos podemos ir por acá. Tranquilitos. Acá no hay mucha gente. O sea, hagamos y vamos a entrar a ver porque no quiero meterme en una ride donde no vaya a haber personas. Ahí ya van llegando las personas, así que yo creo que aquí sí llegarán. Vamos a esperar, sí. Aquí llegan las personas, así que entremos allí. Vamos a ver, entramos. Vamos a ver si nos sale algo de Shiny. Si nos sale algún Shiny para poder empezar con el sorteo de las claves de PSR Premium. Así que esperemos a ver qué tanta suerte tenemos. Ese es el bueno, dice Fer. Esperemos a ver si es el bueno o no es el bueno. Estamos aquí tranquilitos con el vaso de la suerte de Mario. No sabemos si va a ser el bueno o no. Solamente nos queda esperar si es el bueno o no es el bueno. Este es el bueno, dice por ahí Hernán. Vamos a ver si es el bueno o no es el bueno. ¿Cómo les digo ustedes con Dark Ray Shiny, mis cracks? ¿Ya los tienen o aún no lo tienen? ¿Entras en el Rally, mi crack? ¿O a cuál? ¿A la anterior o a esta? Vamos a colocar aquí la encuesta. Listo, ahí les pregunté mis cracks para que voten en la encuestica. Vamos a ver, Regigigas ahí dándolo todo. Regigigas ahí dándolo todo. Te va a ser el bueno, por lo menos un 100 IB. ¿Cuál es el 100 IB, mis cracks? Lo tengo en el evento pasado, en esta solo por Hapsol, por los caramelos para la mega, está bien. Recuerden que aunque sea hacer una ride de... Una raid de Darkrai está bien debido a que tiene bomba lodo. Es un ataque que creo que va a ser Legacy, así que interesante. No sé si va a ser Legacy o igual lo va a poder aprender con MT Elite, pero pues sería interesante. Si de pronto es Legacy, sería interesante también. 2135-100 o 2316. ¿Cuál? Ya lo conseguí en la Liga Ultra, dicen por allí. Nice, me duro que lo hayas conseguido en la Liga Ultra. No tuviste que gastar en pases de incursión. Como yo, por ejemplo, que estoy aquí gastando... Bueno, estoy como muy corrido por acá. Estoy como por aquí gastando en pases de incursión, pero... Vamos a ver. Voten en las cuentas, en la encuesta, mis cracks. Si aún no han votado en la encuesta, voten en esa encuesta. Y obviamente no se olviden de dejar su like en el directo, mis cracks. Si quieren que siga trayendo más directos donde haga sorteos de claves de PG Sharp, podemos hacer unos sorteitos bastante interesantes para hacerlo. Dice, creo que me confundí con Giratina, olvídalo. O sea que es 2316, al fin. Bueno, es la experiencia, segunda ride de la noche. Y vamos a ver, Go to Sumari, Go to Bonus Challenge. Y no salió Shiny, segundo de la noche que no sale Shiny. 2092, también está malo, así que ni 100 ni Shiny tampoco. Vamos para este rojo a ver si el rojo quizás nos trae algo de suerte, mis cracks. Quizás el rojo nos traiga algo de suerte, 19 personas, así que creo que ya no alcanzo a entrar, a menos que sea el número 20, cosa que no creo, no, efectivamente solamente llegué a entrar yo acá, lo cual me pone muy triste, así que vamos a salirnos. Sí, vamos a ver si hay, ahora hay personitas allí. Entramos de nuevo a ver. Ya hay 6 personitas, perfecto, vamos a curar lo que viene siendo los Pokémon acá. A Groudon, a Tyranitar y Regigigas. Y les damos también hiperpoción a estos cracks. Como por ejemplo Tog, que está por acá. Está por acá debilitadito. 2316 porque me salió hoy el 100. Felicidades por ese 100 que te salió hoy, mi crack. Felicidades. Vamos a ver, ya saben. Si sale el ¿qué? El Shiny. Hacemos el sorteo de la clavecita. Vamos a ver si sale el Shiny. Esperemos a ver. Felicidades Camila por ese 100 y dice sí, crack, quiero verte en directo nuevamente. ¿Qué tal Eduardo, mi crack? Gracias por estar aquí. Esperemos volver con los directos, estoy tratando de volver, solamente que YouTube ahora ha estado fallando bastante. Y debido a esa falla que ha tenido, pues he estado un poco desmotivado con los livestreams. Hay muchos suscriptores que me han comentado que YouTube no notifica de los directos.
y pues ya los ven después de que ya están subidos, entonces pues casi no llega gente a los directos. Antes llegaba mucha más personas. Ahora es pocas las que llegan, bueno, a comparación de antes, ¿no? Y eso me tiene un poco desmotivado, pero esperemos a ver si YouTube deja de fallar en ese aspecto. Nada, mi crack, solamente estando en el directo, dándole like al directo, ya estarás participando y estando aquí, obviamente, ¿no? Porque si eres el ganador y no estás aquí y no respondes, pues... no, mi crack, Bob el Constructor, ¿aún no he conseguido? ¿Tú lo conseguiste, mi bro? ¿Cuáles Pokémon has conseguido tú? De... que sean... así, que sean disfrazados Shiny. ¿Cuáles han conseguido ustedes, mejor dicho, mis cracks? ¿Qué Pokémon han conseguido ustedes que sean disfrazados y que sean Shinies? 5 segundos para iniciar la raid. Vamos a ver si este es el Shiny para participar, para iniciar con el sorteo, mis bros. El directo no lo modificó. ¿Dónde se quitó el man en YouTube? Me tocó verlo cuando ya había terminado. Sí, mi crack, es que a veces sucede eso y eso como que desmotiva un poco. Dice, hoy conseguí Pimp los Shiny disfrazado. Felicidades, mi crack Hernán. ¿Qué tal, Víctor? Muchísimas gracias por estar aquí. Cero Shiny disfrazado, dice por allí. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por estar en el directo. Un Pikachu, dos Piplup, bien. He jugado mínimo 1 hora a la semana y tengo Piplup varios color. Bien, Bob el Constructor. Felicidades por ese Piplup varios color. Me entiendo para qué activo el modo Luna si el modo Luna me sigue notificando los correos electrónicos y todo. Un Pikachu, nice. Dice, 17 Shinies del evento. ¿Te falta alguno? Me faltan varios. 17, mi bro. ¿Cuántas horas al día has jugado tú? Vamos a ver. Bueno, aquí hay 19 personas, así que este se tumba tranquilamente. Esto lo tomamos facilito, tranquilito. Así que por eso no hay preocupaciones. Tercer raid de la noche. No sé, mi crack Víctor, de eso estaba justo hablando ahora. De que YouTube no notifica de los streams. Y muy poca gente llega a los streams. Entonces... sí, eso me pone un poco como a pensar sobre los streams en YouTube y eso. Sí, Shiny Bro, esperemos que sí, mi bro. Dice, consejos para atrapar a los legendarios. Mi crack, la verdad, siéndote sincero, completamente sincero. Siendo completamente sincero, yo no tengo un truco para atrapar los Shiny. De hecho, bueno, mi truco, por así decirlo, es no tirar las Pokéballs siempre excelentes. Yo siempre los capturo. Cuando no tiro las Pokéball excelentes, las tiro así al azar y se me queda. Si me pongo a tirar todas excelentes, no se me queda. Eso es algo extraño. Sí, el 17 se añade con Rubas, sí, tiene muchísima suerte. A mí siempre notifica, dice: bueno, mi crack, esperemos que a todos se empiece a notificar. El Shiny que quería era Spinarak, pero no me ha salido aún. Tienes que buscarlo, hacer Shiny, Shiny, mi bro. Bueno, cuarta, tercera Right, creo, tercera o cuarta. Todos los me está saliendo malos y aparte de malos, no Shiny, así que triste por mí. Vamos a ver, aquí para entrar creo que aún no tengo pase de incursión, así que tengo que comprar. Vamos a comprar y perfecto, compramos ahí los pases y entramos de nuevo a otra incursión para ver si este sí que nos sale Shiny. Vamos a ver. Tienes dos de cada uno, felicidades, mi crack. Manuel dice... Tengo tres Piplup, dos Pikachu, dos Spiritomb, un Drift, un disfrazado y un Drake Shiny de la GBL. ¿Lo sacaste en la GBL? ¿Qué diferencia? ¿Pero qué diferencia tiene un Shiny con un normal? Aparte de la diferencia de color. Es la única diferencia, mi crack Josué. La diferencia de color es la única diferencia. Es lo que sucede. Ve, qué extraño. Lo que sucede es que. Como es de diferente color, es como más exclusivo. La gente quiere coleccionarlos debido a que es, su ratio de aparición. Es muy limitado, entonces las personas quieren pues que eso parezca así. Lástima creer que no se puede intercambiar, es porque es mítico. Giratina, si no me salió Shiny, hice más de 30 incursiones. A mí, Giratina, sí me salió Shiny, creo. El directo de Giratina Shiny, ese sí creo que lo encontré. Si no estoy completamente mal, vamos a ver si hay de encontrar que también tengo suerte. Me han dicho que Arcade está difícil de encontrar, que hay gente que ha hecho muchas incursiones y aún no lo ha encontrado, entonces quizás esté difícil de encontrar. Esperemos que no, esperemos que esté tranquilo, esperemos que esté ahí y no tan difícil de encontrar. Focus Blast tiene aquí el Regigigas. Bueno, acá somos 11 personas, así que hay que tener cuidado porque aquí se va a demorar un poco más en bajar, pero no va a ser imposible bajarlo tampoco. O sea, ahí está como para bajarlo.
En la GL, el ratio de aparición es muy aumentado, pero tienes que hacer un rango. ¿Desde qué rango te aparece el Darkrai, mi crack? ¿Cuántos Darkrai Shiny? Cero, mi bro. Cero, Piero. Cero, mi crack, Piero. Esa es la buena Shiny, vamos, esperemos que sí. Yo voy 111, 111 que mi crack Legends. ¿Uno o 111? ¿Cómo es la cosa? ¿Un Shiny o 111 Raids? Me gusta sacar a los Shinies, pero una vez obtenidos se los regalo a una amiga. Prefiero los legendarios. También está bien tu decisión. No pasa nada, mi crack. El Legend. Llevas un que es un Shiny, pero qué Shiny es. Cuéntanos. A mí me salió el Prem 1 a la cuarta Raid. Rango 20 en adelante. Y singular, el legendario y singular, bro. Entiéndome, bro. Gracias por explicarme la verdad. Yo de la GBL ya hace tiempo no he jugado, no me he dedicado a subir de rango en la GBL. Así que tengo que volver a retomar. Siempre que empiezo una nueva temporada, digo, esta temporada sí voy a subir. Pero no sé por qué. Las primeras temporadas sí que subí. Pues rango 10 era el máximo, subí como al rango 9. Pero luego ya dejé de subir. Vamos a ver, cuarta raid de la noche. Vamos a darle acá. Go to bonus challenge. Y no es shiny. Cuarta raid de la noche, de nuevo no shiny, nos salimos de acá rápidamente, también está malo de IB. Y no sé si allá ya batallé, démosle acá encima a ver si ya batallamos. Vamos a ver, 11 personitas acá. ¿Qué tal, José Pinde? Y gracias por estar en el directo, mi crack. Vamos a ver acá, estoy viendo una cocina por acá. Porque hay una cosa extraña. Voy a ver mientras eso carga, de un segundo me será que se los vuelvo a leer. Voy a mirar una cosa por acá. ¿Por qué? Bueno, es que mientras eso carga, esto ya cargó. Eso no se demora absolutamente nada cargando. Me va a tocar mirar ahora porque cargó demasiado rápido. Aquí los que alcanzo a leer. Entonces, incursiones, ahora no shiny y ya no hay pases, dice por allí mi crack. No pasa nada, mi crack. Lo conseguirás shiny tarde o temprano. Bueno, vamos a darle acá encima que está un poco lento en internet. No sé por qué está un poco lento en internet. Pero no me quiero abrir la página. Vamos a ver, dice, ¿en qué parte del mapa te encuentras? Me creo que estoy en todo el medio de... bueno, Lulu. Las coordenadas están en la descripción. Gracias, Víctor. En esta sale Shiny, esperamos que sí. Dice, mi meta es rango 20 por los Pokémon legendarios de turno que dan y la MT Elite. Es un buen rango. La verdad es un buen rango. O sea, no es como que el rango 20 sea un rango malo. Yo busco mi primera legendaria, dicen por allí. Por ti conseguí mi Snorlax Shiny. Felicidades, Legend. Yo ni siquiera tengo Snorlax Shiny, imagínate. O sea, yo aún no tengo ese Snorlax Shiny. Solo strike, después de 30 raids me ha salido. No me ha salido todavía el Shiny, Alex, mi crack. Ya has hecho bastantes raids, pero no te preocupes. Quizás pronto ya te llegue tu Shiny. Dice, entiendo, bro. Intentaré conseguir dos Shiny y uno me lo quiero y otro en intercambio por un Poké que quería. Dale, mi bro. No pasa nada, mi crack Legend. Felicidades por tu Snorlax. Yo espero algún día también poder conseguirlo. Yo casi no he jugado GBL ni el evento de hace poco. Yo tampoco lo jugué. Ahora he estado como jugando mucho el Pokémon Unite también. Entonces es como que estoy como ahí con las dos cosas. A mí Darkrai Shiny me salió a la raid. Como también subo los videos de Pokémon Unite y también los de Pokémon Go. Entonces como que estoy como en las dos cosas. No tenemos el Snorlax. El Snorlax es uno de mis Pokémon favoritos. Está por allá atrás en el fondo, si alcanza a ver. Y aunque está por allá en el fondo, no. Te acaba de salir un Shiny, un Llamas variocolor. Felicidades por ese Llamas variocolor, mi crack. Por ese Llamas Shiny. Bueno, quinta raid de la noche. Vamos a ver qué es lo que sucede, pase y acontece acá. Yo sí tengo a Maro que te lo la Shiny, de hecho. Ahora que están hablando ahí de Maro que te lo la Shiny. Le damos rápidamente. Le damos Go to Summary. Y vamos a ver. Le damos y de nuevo. Quinta raid sin Shiny. Estamos un poco con mala suerte. 2112. Este está un poco mejor. Pero aún no hay que conformarnos. Por allá hay un gimnasio amarillo. Vamos a ver si el amarillo me da algo de suerte. Dice Teacher Nate. Te dejo. Yo tengo Pokémon. ¿Qué Pokémon tienes? Ah, esos son llamas. Pensé que era un. No, no quiero batallar con llamas. Quiero batallar con Darkrai. Darkraicito. Solamente una personita aquí. No me sirve. No me sirve, otro ya más por ahí, pero este es ya más. Vamos a ver si aquí ya batallé. Sí, ya batallé. Vamos a ver si aquí ya batallé. Aquí ya batallé también. Solamente queda el de por allá, Ataras. Vamos a ver.
Sí, aquí ya batallamos también. Hay dos personas y no he batallado, así que. Este mes me salió. Giratina, Darkrai, ¿y cuál? Muy poquitas personas acá. Hay que volvernos a salir, volver a entrar. Porque hay demasiado. Hay muy pocas personas. Aquí hay 8, perfecto. Aquí sí podemos entrar. Es difícil encontrar misiones para encontrar Spiritomb al día solo hay una. Sí, es que está muy difícil conseguirlas. Muy, pero muy difícil conseguir las misiones de Spiritomb. Vamos a revivir los Pokémon porque tengo un poco de Pokémon sin revivir y debo revivirlos a todos. Mi crack, si quieres puedes dejar tu código de amistad, Kevin, para que te agreguen como amigos y te puedan invitar. Muchas gracias, mi crack. César, esperemos que sí lo consigamos. Esperemos que sí lo consigamos para hacer ese sorteo, mis bros. Se rutas de espíritu en Nueva York, Singapur y Sydney. ¿Sí hay? Mira, he visto, he tratado, me he metido a NDS Pokémon y no he visto ninguna ruta. Es extraño. Porque busco Poképaradas con las misiones de Spiritomb y no me aparecen. Demol de aquí al Darkrai rápidamente. Voy a, mientras tanto. Dale, Samurott, tú puedes hacerlo. No entiendo esto para absolutamente nada, pero digamos que bueno. Digamos que bueno, quitamos esto de acá, colocamos el chat otra vez. Saludos, mi crack Jesús. En un segundo que estoy acá configurando una cosa del live stream, pero está como raro esto. Está como raro esto. Chin. Y le damos a aceptar. Creo que ya debería estar funcionando normal. Vamos, gente, dando su poderoso like. Así es, mis cracks. Olviden dejar su like en el directo si aún no lo han dejado, por favor. Vamos a ver qué es la que hay. ¿Cuál es su Pokémon favorito, Shiny? Tengo varios Pokémon favoritos, Shinies. Gigalith, yo creo que es el Pokémon que más me gusta en su versión Shiny. Okay, hay varios Pokémon que me gustan mucho. De hecho, el Shiny del próximo Community Day también me gusta bastante. El de Uxie. ¿Uxie? ¿Uxie? Sí, ¿Uxie? Sí, el Uxie, ¿cierto? Bueno, siempre he encontrado buenos Shinies y Pokémon para el PvP. Me alegra, mi crack, me alegra mucho. Meta de todo moral que aquí sale. Dale, vamos a darle Goat Summary rápidamente y. ¿Uxie? No. No, 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 yo porque estoy diciendo Uxie. Me estoy confundiendo totalmente. Uxie, Metsprite y Azelf. No sé por qué estoy pensando en Uxie en estos momentos. Shinx. Estaba pensando en Shinx. Bueno, no salió Shiny tampoco. Luxray, es. Luxray, exactamente. Me encanta el Shiny y el Luxray. Pasa sus coordenadas, mi crack. Las coordenadas están en la descripción. Por si quieres venir por acá. Aquí me queda esta raid, entramos rápidamente a esta raid, 19 personas que yo creo que no alcancé a entrar. Y efectivamente, soy el único acá, así que mejor salgámonos y volvamos a entrar. Saludos, mi crack. Felipe, muchísimas gracias por el apoyo, mi bro. Vamos a ver, saludos. Bueno, aquí 19 personas sabían y ahorita que necesito que haya gente, no hay gente. Saludos, eso es mi crack, gracias por estar aquí. Si alguien quiere entrar a esta raid, entramos a esta raid. Ya te salió Darkrai Shiny, felicidades por ese Darkrai Shiny que te salió. No me ha salido el Shiny, mi crack. ¿Qué tal, Gamer Bustos? Gracias por estar en el directo, mi crack. Vamos a esperar acá. Aquí apenas hay una personita. Ahorita vienen 19 personas. No puedo creer que pasamos de 19 personas, aunque sea ni siquiera. Bueno, aquí hay tres ya. Vamos a entrar acá. No pasa nada, Legend, mi crack. Gracias a ti. Gracias por estar en el directo, mi bro. Vamos a curar a los Pokémon sin que hayan caído en la batalla pasada. ¿Qué tal, José, mi crack? Gracias por estar en el directo. Bienvenido a la Stricken Army, mi bro. Saludos de México. Saludos, Emanuel. Gracias por estar en el directo, mi crack. Bien, vamos a ver tranquilamente. ¿Qué tal, Luis Larico? Muchas gracias por estar en el directo. Si seguimos así, nos vamos a quedar sin cuentas gratis. Like para que salga Shiny, dice por allí, sí. Si siguen así se van a quedar sin el sorteo de la clave, que está complicado, porque está complicado de sacar el Shiny.
De hecho, estoy viendo complicado las raids ya. Vamos a esperar acá. Miren los bugs de los avatars. Después de Darkrai vienen los 7 espadachines de te los 3 espadachines de Teselia, sí, correcto. Terrakion, ¿cuál es mi favorito? No tengo un favorito, no tengo un espadachín favorito. Creo que vienen con espada santa, si no estoy mal. Claro, tengo los datos del Darkrai 100, nivel 20, 2125 potenciado. Muchas gracias, mi crack, Eduardo. Pero ¿cuándo donar para el Dito Shiny? No, ¿a qué te refieres, mi crack, Cristian? ¿Cuánto cuesta ser miembro para apoyarte? Cuesta $1, mi bro Legend. $1. Bueno, hay varios precios, pero el más bajo es el de $1. ¿Qué tal, mi bro? A mí te salió salud de 100. Felicidades por el salud de 100. Es complicado de conseguir. ¿Qué pasó, que no me entero, mi crack Luis? Nada, estamos aquí en directo tranquilos, hablando y viendo. Viendo si sale el Darkrai Shiny en las incursiones, entonces sorteamos una clave de PG Sharp. Pero si no sube, y te quería preguntar, ¿por qué no sale Pokémon en el mapa después de 2 horas? Mi crack, no debes entrar luego de 2 horas con 15 minutos, te explico rápidamente. Si quieres un Pokémon que esté en el radar y espera 2 horas con 15 minutos, el Pokémon se va a ir. Pero lo que debes hacer es que puedes ir por el Pokémon. El radar funciona de la siguiente forma, y yo creo que la mejor forma de utilizarlo es esa. Y es que cuando no hayas jugado Pokémon por un largo tiempo, antes de entrar a Pokémon Go, en vez de entrar directamente al juego, entra primero al radar. Busca un Pokémon que te guste y vas directamente por él. No es esperar 2 horas con 15 minutos. Simplemente entrar al juego, y transportarte por el Pokémon y ya de ahí pues podrás capturarlo normal. Esa sería, es la forma en la que yo lo hago. Siempre que no he jugado a Pokémon en todo el día, por ejemplo, entonces ahí entro por un Pokémon, voy y lo capturo y ya. Tengo un amigo que tiene muchos Pokémon y tampoco tiene Snorlax. Me encanta tu contenido, aprendes mucho. Mi crack Legend, muchísimas gracias. Hola de nuevo, vamos a ver. Osvaldo, mi crack, muchísimas gracias por esa donación de $10. Siempre apoyando el canal, de verdad. Gracias por siempre estar apoyando, mi crack Osvaldo. De verdad, te lo agradezco muchísimo, mi crack. No tienes idea de cuánto me apoyas siempre. Steven, ¿cómo tienes tantos pases, mi crack Eduardo? Siempre los compro, comprando. Se viene, dicen por allí. ¿Qué tal, Santi? Gracias por estar aquí. Vamos a ver, Go to Summary. Y rápidamente le damos a Go to Bonus Challenge. No sale Shiny, mis cracks. No sale Shiny. No sale Shiny. No sale Shiny. Vamos a ver acá qué es la que hay. Nuevo Darkraicito. Entramos. No tengo monedas acá. No tengo monedas acá. Debo comprar monedas de nuevo. Pero gracias a Osvaldo ya puedo comprar monedas de nuevo. Vamos a ver. Shop. Entramos rápidamente a la tienda y compramos algunas monedas para poder comprar más pases. Denme un segundo, mis cracks, ya los leo. Vamos a ver. Sacaste Shiny 98 de Darkrai ayer. Felicidades por ese Shiny Darkrai de 98, mi crack. ¿Cuál es el juego de Pokémon que entraron a este? ¿Con cuál juego de Pokémon entraron a este mundo? O sea, sí. Es una buena pregunta porque algunas personas entraron directamente con Pokémon Go, otras personas entraron con otro tipo de juegos. Por ejemplo, en mi caso, yo entré al mundo de Pokémon desde pequeño, que vi el anime, pero el primer Pokémon que jugué era Pokémon Stadium, que era un juego para Nintendo 64 que lo jugué cuando estaba pequeño. Ese fue el juego que básicamente me introdujo. Aparte de Pokémon Go, ¿ustedes han llegado a jugar otros juegos? ¿Y qué juegos han llegado a jugar si es que los han jugado? Escríbanlos en el chat, mis cracks. Por ejemplo, ustedes digan, yo jugué Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Platino, Perla, Diamante. Yo entré con Pokémon Rojo, nice. Viendo el anime y los que hay de Game Boy Advance, Pokémon Espada y Escudo, dice por ahí Legend. Directo Pokémon Go con 2006, ahora Pokémon Unite y nada más, también es nice. Rojo y verde, yo igual Pokémon Stadium 2. Yo creo el primero. La primera vez capturé y registré Darkrai fue Shiny. Felicidades, mi crack. Hay muchas incursiones de Darkrai. Sí, hay muchas, pero ya se están acabando. Ya entramos a casi todas. Yo empecé a jugar desde el primer video que vi tuyo, pues mi crack. Eso me hace. Eso me hace. Ok, bro, wasted. I wait for you.
El ídolo, muchas gracias, mi crack Legend. Pokémon Stadium, a mí también Pokémon Stadium fue el primero que me introdujo. El primero que fue Rojo Fuego, como en 2012 veía Pokémon de pequeño, pero nunca había jugado sus juegos. Tenía un poco mis sentimientos, dice Ricardo, crack. Triste, 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 muy triste. Oigan, ¿saben que transportarse a cualquier parte sin esperar el cooldown? No hay forma, pues, que yo sepa hasta ahora sobre eso. ¿Recuerdas los otros Pokémon? Claro que lo recuerdo. Pokémon Go fue primer Pokémon, fue mi primer juego de la saga. Ahora Unite y los TCG. Con el TCG. ¿Viste a Zoro y Zoroark y de Hisu? Sí, sí lo vi. De hecho, quería reaccionar al tráiler nuevo que sacaron de Pokémon Leyendas, pero al final se pasó el tiempo y creía que la reacción ya no iba a ser tan como tan épica porque pues ya había pasado mucho tiempo. Buenas, bro, ¿qué tal, mi crack? Racy, gracias por estar en directo. Yo empecé con Pokémon Stadium 1 y 2 y la usada de las batallas libres con legendarios contra Caterpie y Kakuna. Sí, uno escogía legendarios prestados para batallar contra ellos, pero Pokémon Stadium fue uno de los Pokémon más difíciles que llegué a jugar. O sea, batallar en Pokémon Stadium era, al principio era muy fácil, pero luego al final los finales eran supremamente complicados. Hay una copa que casi no me puedo pasar, yo recuerdo bastante. ¿Cuál es su Pokémon más poderoso? Dice Legend por ahí. Legend, mi Pokémon más poderoso. No me he puesto a pensar en eso. O sea, es que es relativo porque, por ejemplo, el PC más largo es un más grande, es un Slaking de 4000. Pero el más. Ups, es como muy relativo. Yo diría que un Mewtwo, que tengo un Mewtwo maxeado y ese Mewtwo es el más poderoso que tengo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver rápidamente. César, mi crack, mi Pokémon favorito siempre ha sido el Snorlax. Es porque, no Shiny, es porque es un Pokémon que no se ve, o sea, se ve como un Pokémon muy, muy, que no, porque le llamo Brock, que no es, sí, es la King al nivel 50, sí, pero me preguntaron que cuál era el mío más poderoso que tenía. Y yo casi no maxeo los Pokémon, yo los tengo más por colección, pero nunca los maxeo. Siempre los mejoro, la mayoría los mejoro para el PvP, pero no los maxeo. Así que, bueno, aquí hay 12 personas, perfecto que llegamos a esta incursioncita. Vamos a ver, mis cracks, qué tal nos van. Si logramos conseguir ese Shiny o no, tengo algunos, casi todos los Pokémon están debilitados. No, solamente 4 Pokémon están debilitados, perfecto. Alcanzamos a curar los Pokémon Sin para la próxima batalla, si es que conseguimos otra batalla, claro. Y perfecto, los curamos y entramos. Mi suerte de zanahoria, dice Luifer por ahí. Esperemos a ver, mi crack, si me da su suerte de zanahoria. Rápidamente entramos acá. ¿Por qué estás con PGShare, mi crack? Yo no utilizo PGShare. Yo siempre, el hack que yo utilizo, que yo siempre utilizo. Siempre se los dejo en la primera línea de la descripción. Es el que yo siempre he utilizado y el que utilizo hasta ahora. Si alguien lo quiere ver, siempre lo dejo allí. Siempre en la primera línea de la descripción porque me preguntan mucho qué hack utilizas. Siempre lo dejo en la primera línea de la descripción. Ahí dice el hack que yo utilizo para que lo puedan descargar si quieren descargarlo y ver cómo funciona. Legend dice por ahí, ¿alguien le puede regalar a Legend un Pikachu con gorro? Mientras jugando FIFA, por ese burro por ahí se pone el constructor. Dale, mi crack, vamos a ver si sale para ver cómo, con qué dinámica hacemos el sorteo. Me di con un Slotad, a ver si llega a lo borracho porque en el anime. Hace tiempo no veo el anime de Pokémon. De hecho, me estaba viendo el anime del último Pokémon que salió, de la última temporada. Y quedé como por el capítulo 60 y algo y no me lo seguí viendo. Es que me parece que el anime de Pokémon tiene mucho relleno. Esta temporada, por ejemplo, no es como que siga una línea de continuidad, sino que como que cada capítulo hacen una cosa que se sale totalmente de la línea y eso me da, como que me deja de atraparme tanto ya. Viajes, ¿ya la terminaste? Yo no la he terminado. ¿Tiene final? O sea, ¿llega a un final o es fin de temporada y hay que esperar a que prosiga? Vale, yo no que Naruto, pues sí, Naruto me lo vi también todo. No creo que tenga más relleno que Naruto, solamente que lo que no me gusta es que, por ejemplo, no es como las otras fin de temporada, aún le falta puros, son puros rellenos. Es que es un capítulo como que, por ejemplo, Ash batalla contra alguien,
Y luego el otro capítulo vamos a pensar que va a seguir avanzando y seguir buscando otras batallas. Pero cuando llegue el otro capítulo, en vez de ir a buscar otras batallas, va a ir a buscar a un Caterpie que se perdió en el bosque y lo tiene la abuela de no sé quién. Entonces, es como que hace muchos capítulos de ese tipo que no tienen nada que ver como con la trama y eso como que me aburre. Veas un contenido que se estrena todos los viernes un nuevo capítulo. No tengo uno, te lo doy. Siempre, ahorita vienes. Vamos a ver rápidamente. Que me estoy desviando como del tema. Y me queda tiempo solamente para hacer otra incursión más. Go to Uno Challenge. ¡Y sí, señores! Acaba de salir el Shiny Miss Bros. Que salió el Shinycito. GG, brillo. Vamos a ver qué es la que hay. Vaya piña y registrado de una vez porque no he capturado ninguno en esta cuenta. En esta cuenta es que lo quería tener. Así que registradito. Registradito. ¿Qué tal, Philips? Mi crack, gracias por estar en el directo. Vamos a ver. Salió el Shiny. Ahora, esa fue la suerte de las zanahorias. Tiene toda la razón. La suerte de las zanahorias. Mero la suerte de las zanahorias y ahí quedó. Con la suerte de las zanahorias quedó. Bueno, registradito en esta cuenta también. Y vamos a ver. Pues no está tan bueno, pero tampoco tan malo. Ahí está Shiny. Vamos a ver, cracks. ¿Cómo quieren que haga la dinámica para sortear a la clave de PG Charmis, bros? Ya que salió el Shiny, obviamente tengo que cumplir con mi palabra. Así que, ¿cómo quieren que haga el sorteo? ¿Cómo quieren que haga el sorteo? Una dinámica para hacer el sorteo. Ese está bueno, ese está bueno. Que sea que elija un Pokémon del mapa al azar, sí, está bueno. Ese me gusta. No, a la ruleta no, me gusta más ese. Porque es que la ruleta del chat también puede ser, también podría ser la ruleta. Bueno, vamos a colocarlo a votación. Vamos a colocarlo a votación. Hay dos opciones. La ruleta, que es totalmente al azar. Totalmente al azar. O ver un Pokémon en el mapa. Y, por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo acá. Rápidamente. Por ejemplo, al lado mío que hay un Miss Raybos, ¿no? Ese Miss Raybos. El Miss Raybos, entonces ustedes dicen el PC de ese Miss Raybos. El que ustedes crean que va a ser el PC. Y el que más se acerque a ese PC es el ganador, ¿ya? Es mejor al azar, ¿no? Porque si de pronto todos dicen el mismo PC, entonces luego se complicaría y ahí ya se complicaría mucho, entonces es mejor la ruleta. Vamos a ver, vamos a buscar aquí en Google ruleta para sortear. Ruleta de sorteos. YouTube. ¿Qué me apareció? Un video tutorial. Video tutorial de ruleta del chat. Y me apareció un anuncio acá también, así que esperemos a que termine ese anuncio que me apareció. Ojo que se viene, vamos a ver, ojo que se viene para ver quién se gana esa ruleta. El que gane me escribe por Discord, que es la red social por donde más puedo y me manda pantalla. Bueno, ese video está demasiado largo y es 13 minutos para explicar una ruleta. Demasiado. Mejor la página de la descripción. Esperamos a ver si me voy a la página de la descripción del video. Vamos a ver, aquí dejo los links. Vamos a ver. Haga clic para girar. Aparece acá, pero entonces. Acá parece que haga clic para girar. Sí, aquí gira, pero entonces, ¿cómo meto a todas las personas que están en mi chat? ¿Cómo metería yo a todas las personas que están en mi chat? Vamos a ver. Ruleta para sorteos YouTube en vivo. Vamos a ver.
Denme un segundo, mis cracks. Denme un segundito. Pero esto hay que poner un comentario en este video y buscar en Google una donde está el comentario al azar y las tres vacantes, uno, si uno no responde, pasas al otro. Eso también sería, sino que lo quiero hacer en vivo para que tenga más veracidad, ¿no? Porque con los comentarios sí estoy completamente seguro de que se puede. Pero con el chat no sé si se pueda. Entonces estoy buscando una ruleta específicamente que lo haga con el chat en vivo. Sé que con los comentarios de un video sí se puede coger los comentarios y que elija un ganador al azar. Pero si es en el vivo, lo difícil es encontrarlo en vivo. Así que eso es lo que estoy buscando. Okay. Aquí por otro lado, Streamlabs. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá parece que con Streamlabs puedo hacerla. Vamos a ver, vamos a ver. Iniciamos sesión con el canal, tran, 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 tran. Y se supone que acá debería poder, ¿no? Así que vamos a esperar a ver. Con algún número también podría ser. El problema con los números y con todo ese tipo de cosas. Vamos a ver, yo cómo hacía los sorteos Yo, es que los sorteos en Facebook eran un poco distintos porque yo los hacía. Cerraba los ojos y el comentario que quedara fijado era el que ganaba. Podría ser. ¿Saben cómo podría hacerlo más fácil? Una pregunta de Pokémon puede ser. Y el primero que responda sería el ganador. Eso también podría ser una dinámica buena. Vamos a buscar acá. Estoy ampliando esto, pero esto no funciona. Vamos a ver, este men dice. Haya visto en España la ruleta de la fortuna, ya sabe de lo que hablo. Ajá, ¿pero dónde Y está? en otros países, pues me imagino que el programa seguramente que exista también. La ruleta giratoria nos lleva a esta página, ¿vale? Esta. Pero yo no veo eso. Todos los widgets. Objetivo, frasco, jefe stream. Ruleta. Dice, uy, ya valió, dicen por allí. Vamos a ver, espere. Introducción, ta, ta, ta. ¿No? Entonces, ¿cómo se supone que funcione esto? ¿Cómo se supone que eso funciona? Vamos a ver. Aquí dice iniciar. Vamos a ver esto cómo funciona. Es que acá aparece una ruleta que uno tiene que colocarle los nombres. Pero esa ruleta es más como para. No dice los ganadores. Sino que coloca es más que todos los nombres de. Por ejemplo. Yo sorteo clave, una clave o monedas o como para colocar los premios, no los ganadores, sino los premios. Pues mi crack, si vas a usar a Slowbro, bro, puedes subirlo al 50. Eso depende si tú crees que sea un Pokémon conveniente para subirlo, ya. O sea, si tú crees que sea buena idea subirlo. Bueno, dice, puedes intentar ponerle en público la canción original de Polo la Banda. Ya rifa, bro. Pues mis bros, creo que la opción más esta sería la pregunta. Una pregunta, el primero que la responda sería el ganador. Porque, pues para el próximo directo buscaré ruletas y eso para ver si lo puedo hacer en vivo porque no me aparece nada de eso. Así que creo que la única forma, la más rápida sería esa. Preguntar algo. Voy a colocar algo que incluso. Que incluso no sepa yo. Voy a buscar una pregunta que al azar y la persona que la responda puede ser la ganadora. Entonces yo la digo, ustedes la responden, la primera persona que responda lo fijo y esa es la persona para que ustedes vean.
que la primera persona que ustedes, para que ustedes vean que efectivamente. Estoy viendo qué pregunta elegir, mis cracks. Si me ven callados porque Ya sé. estoy viendo las preguntas. Uno que yo sepa que cualquier persona podría responder, ¿ya? Entonces voy a preguntar, ya que ya encontré una que cualquier persona podría responder. Así que atentos. La primera persona que responda, mis cracks, va a ser la ganadora. No, no es algo de la serie. Es un Pokémon. Es un Pokémon. Es un Pokémon. Ya, es un Pokémon. Así que cualquier persona podría responderlo. Voy a empezar con la pregunta. El primero que responda. No, del anime no. Es un Pokémon. Para que todos puedan responderlo, voy a preguntar algo sobre un Pokémon. Es una pista. Es como una adivinanza de un Pokémon. Y cualquier persona lo podría conocer, ¿ya? Así que para que no sea tan difícil con el anime o con algunos juegos que quizá algunas personas les han pasado, es. Un Pokémon, ¿vale? Pero esperen que haga la pregunta. Esperen que haga la pregunta. La primera persona que responda será la ganadora. Luego buscaré en los otros sorteos que hagamos próximamente. Buscaré la ruleta o alguna cosa para poder hacer más cosas, ¿vale? Bien, bien, bien. Está por acá. Vamos a ver. Está acá. Ya. La pregunta es la siguiente, cracks. Pokémon, que según la Pokédex es capaz de cumplir deseos. A ver, estoy por acá. Estoy leyendo. Leo. Leo. Bien, estoy por acá porque es que. Bien, la primera persona que comentó fue Carlos. Carlos comentó primero. Por acá está diciendo Pokémon al azar. Y Carlos M. Triveño fue la primera persona que comentó Hirachi. Ahí está fijado que fue la primera persona que comentó. Así que, Carlos, los servidores de Discord están en la descripción. Contáctame por ahí por Discord o por Instagram. Creo que es mejor por Discord. Me llega el mensaje más directamente porque por Instagram me escriben muchas personas. Así que coméntame por Discord para el próximo sorteo que lo puedo hacer mañana. Podríamos hacer otro sorteo mañana si ustedes quieren. Si veo que este directo tiene bastante apoyo con likes, entonces mañana podríamos hacer otro sorteo. Buscaré una ruleta para poder mañana. Para mañana hacer otro sorteo o alguna otra dinámica para sortear más solicitudes de PGC a mis cracks. Así que vamos a ver cuántos likes tenemos hasta ahora. Tenemos 69 likes. Dejen su like, mi crack. Quiero ver bastante apoyo para saber si hago más sorteos. Para saber si a ustedes les gusta y quieren que siga haciendo más sorteos. Así que dejen su Licardo, mis bros. Dejen su Licardo para hacer más dinámica con más sorteos. A veces necesitas una lista de reproducción que se adapte a tu Es Hirachi. estilo. Quizás Así es, necesites mis una cracks. lista de Entonces, mis reproducción bros, que se felicidades a adapte a tu todos. smartphone. Una música que te guste. Felicidades al ganador. Gracias a todos por O una de Team participar. Pop Faltan 3 likes para los 80 likes. O una de Pokémon Los quiero Platino mucho, que mis tenga cracks. contenido Mañana haremos otro exclusivo de sorteo. Pokémon 2 likes para los Platino 80 likes. y ¿Quién va a ser el like número Pokémon 80 de este Platino directo? app de YouTube Un Premium like para los disponible en 80 Android. likes. La nueva Y app de mañana Apple haremos Music otro directo llegó con a otro Android. sorteo distinto, ¿vale, mis bros? Así que, mis cracks, gracias por haber participado. Trataré de hacer más dinámicas como esta con todos ustedes. Y pues de verdad, gracias para todos por el apoyo y por haber estado acá. Los quiero mucho, mis bros. Descansen, duerman bien y nos vemos en un próximo directo. Chao.